Can you hear me? Yes, teacher. Okay, perfect. And how are you? How was your day? It's okay. I'm doing nothing. Nothing. Only in the house. In the work, but doing nothing. Work. The work, but doing nothing. No, but in the work, but in the work you have many activities or no? Today, not many activities. Not for me. I know. No soy cajero, ¿cómo se dice? Ah, cashier. I'm not cashier. Ah, okay. Only the cashier. Only the cashier had that work. What is your job? Soy cobrador, no sé cómo es cobrador. ¿Cobrador de qué? De deudas. Collector. No sé. A collector. I am a collector. Mm-hmm. Okay. Yes, I imagine today difficult for the cashiers. Yes, only the cashier had have something to do in because estaba bastante solo todo el día. Ah, ¿y todos los que llegaron a cobrar sus 300? No las están dando aquí. Ah. Ahí está Alma ya. Hey, Alma. Ahí, o sea que no todos los bancos lo están dando. No, no todos, no todos. Ya. Yo pensé que era todos los bancos los aceptaban. O, digo, en todos, que en todos los daban. No, no, no. En este no. Entonces sí. Today was an easy day for you. And for you, Alma, how was your day? I'm fine. Fine? Very easy. Easy day? Yes. Oh, that's good. Why, today no work? Mm-hmm. Alma, today no activities? Many. Okay. No more. Okay, okay. And you, Dalila, how are you? I'm fine, teacher. And you, how are you today? Okay, okay. I'm watching the news that is more coronavirus. Sí. Today is eight coronavirus. Sí, ya son 41. Yeah. Yeah. The people don't want to stay in the house. They want to go out. Cabal. Mm-hmm. No hacemos caso. Mm-hmm. Es que yo entiendo porque algunos, ni modo, o sea, el trabajo los obliga a tener que salir porque es parte de lo que son requisitos, ¿verdad? De los del súper, de los bancos, cosas así. Pero, por ejemplo, yo no tengo nada que hacer afuera. Nada que hacer afuera. Vale. Yo no salgo. O sea, si se acaba algo, como le digo a los niños, si se acaba algo de comida, busquen otra cosa. Porque de aquí, ahí vamos. A solo cuando de verdad ya se necesita, entonces voy a ir a hacer la compra de un solo. Pero, que así como normal, falta el pan, falta lo bueno. No. Cuando se termine todo. Sí, cabal es lo mejor. Sí, pero nosotros todos los días tenemos que salir, ni modo. Sí, eso es más peligroso. Eso es más peligroso. Sí. Okay. ¿Y cómo estamos ya con la plataforma? Ya tengo mi diploma, teacher. Ya no tienen los diplomas. Oh, chica, ¿en serio? Everything is 100. Hey, excellent, excellent.
O sea, que ya terminó. Solo que estaban enviando un mensaje que no lo logré entender ahora, teacher. Déjame revisar. No, que mandaron el chat era. ¿En el chat o en el correo? No, en el correo me llegó a mí. A mí me cayó, mandaron el del chat y mandaron el correo también. ¿Pero era el mismo mensaje? No, lo que pasa es que en el chat decía que por lo mismo del coronavirus, por chat íbamos a mandar la foto del diploma y los datos. Pero después en el correo nos dieron un link para descargar la hoja de inscripción y ahí mismo mandar el diploma y la hoja de inscripción. Sí, sí, sí. Tienes razón. Banco El Salvador de Recursos Humanos. Uh-huh. Sí. Que por medio de correo electrónico o por WhatsApp se pueden comunicar con los encargados de capacitaciones para que puedan continuar, confirmar su continuidad. Ah, sí. En ese caso está más fácil porque solo tienen, incluso tienen el diploma ahí en la pantalla, lo que sea, le toman, guardan la imagen y lo mandan ahí al chat de WhatsApp. Uh-huh. Ese sería para el siguiente módulo, teacher. Sí, para el siguiente. Sí. Se supone que yo pregunté hoy y ya dicen que en eso están trabajando y están que ya para mañana deben de avisar cómo va a ser la fecha para el siguiente módulo. Entonces, me imagino que más que todo para ver qué tan factible o tan difícil es para la gente hacer las inscripciones en línea. Uh-huh. Sí, para todos, me imagino que sí, para la mayoría es fácil o se puede lograr hacerlo en línea, ellos van a continuar inmediatamente después de la Semana Santa. Uh-huh. Sí, correcto. Y como en el caso de nosotros, trabajamos todos los días y está trabajando Recursos Humanos. Ah, entonces mejor porque allí mismo lo pueden imprimir ese documento y mandar o tomarle foto. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Emerson, José, ¿cómo van con la plataforma? Hi, teacher. Yo me he quedado estancado en la 513. Ah. Estoy por terminar, pero... Qué bien, ¿no? Ahora está luchando con una respuesta y no ya. ¿En la 513? Sí, es también la audio. Primera, nada más, no la pude contestar, así la dejé. No me aceptaba ninguna. No, he probado hasta en español casi le he puesto la respuesta. Y de What's Mary doing? ¿Verdad? Exacto. What's Mary doing? En la 4, yo escucho como que está escuchando música, cambiando la radio, viendo tele, algo por el estilo. Pero. Ah, no, la 4 sí es watching TV. Pero es she's watching TV. Ajá. Sí, yo la primera no entiendo qué es el sonido. En la primera yo le también estaba porque, ajá, pero yo le ponía cheese driving y solamente yo le puse me la agarró. Driving, le puse driving. Walking. Es driving. A mí me sale que solo es driving. Cheese, no le pongo cheese. A mí no me la agarró. A mí me la agarró como cheese driving. Y ahorita estoy probando en la cuarta con cheese watching TV y nada. Pero en la una... Emerson, diga. Es que ahí solo es watching television. Sí, tiene razón, porque igual yo allí ahí estuve intentándolo, bueno, te lo escribió casi en español, yo lo escribí hasta en portugués, pero solo es tiene razón, Adrián, así lo puse ahorita, watching television solo, y la primera, y yo le puse watching TV y la agarró. Ajá, y la primera sí es she's driving, pero she's así driving. Ajá, contractado. She's... No, a mí no me lo agarra ni contractado. A mí solo poner driving. Solo escríbale she's driving y ahí está. Driving. Driving. Uh-huh. Uh-huh. Oh. Sí, porque el sonido así suena. She's driving, no suena... O sea, hasta se escucha el otro carro que está pitando. Ok. Hey, pero qué excelente que ya algunos ya terminaron la plataforma y ya están listos para el siguiente módulo prácticamente. Ok. All right, let's begin. Today we're going to begin with activities, actions,
And then the questions, sentences, positive and negative in the present tense and present continuous. Let's see. So the first link 1, 2, and 3 is only vocabulary. It's vocabulary for activities. Sleeping, eating, running, swimming, different activities. Okay. And then the other is practice in the sentence. She is, he is working, playing, the different activities. Okay. Are we ready? Yes, I'm ready. Okay, perfect. Yes, I'm ready. Excellent. No, hello. No es porque me costó. No, no, por eso ya no es nada de lección ni nada, todos son para hacerlo. ¿Nos regala el link, porfa, Ticha? Sí, sí, sí. Ya se los mando nuevamente. Pero... Okay. Thank you. You're welcome. Daily routines. Daily routines. ¿Usted ya lo pudo ver? Sí, sí, ya la tengo acá. Daily, ¿te parece una, no sé qué es? Una tina. Vaya, si quiere, vamos, creo que solo nosotros dos estamos, así que uno cada uno para que vayamos practicando los dos. ¿Cuál pondría usted en ese primero? Este no pinta nada, solo papeles. El D. No es ese. Ah, pues have a bat. Have a bat, cabal. Have a bat. Ah, eso nos explicaron. Me explicó el teacher hace unos días que la bañera era bat y si era así con regadera era shower. Eso no. Yo no sé. Vale. Siguiente dice go to bed, la D. Ajá, ese. El tercero sería have breakfast, ok. La siguiente es Brush my teeth, ajá. La quinta sería come be higher. My higher, ok. My higher, ajá. Siguiente es get dressed, que sería como vestirse. Conseguir un traje. Vestirse. Uh-huh. Ok. El séptimo sería... Solo que se pronuncia con una T, get dressed. Get dressed. Uh-huh. Get dressed, ok. El 7 sería... Do homework. Okay, number 12, listen to music. Okay. Number it's play the guitar. 14, read a book. Yeah. Read a book. Okay, number 15. Get a shower.
had a shower. And the last is watch TV. Good. Yes. The pronunciation have. Have a shower. Have a shower. Mm-hmm. More exercise, right? Mm-hmm. Yeah, have a shower or take a shower. Every day activities, exercise. Wait a few seconds for questions to know. ¿Quién empieza? Pues, la primera sería write. La segunda sería read. Permítame que se me traba esta cosa. Ay, no. Vale, sí. La tercera sería draw. Draw. Uh-huh. Draw, ¿qué es? Es dibujar. Ah, draw, dibujar. Uh-huh. Make paint. Okay. This next is gouache. Yes. Next is way. Speed. Next. Next. Cook. What? Cocinar, cook. Ah, sí. Tiene toque. Next is work. Yeah. Next is, I think is love. Correcto. Mire, y una consulta, Emerson. ¿Cuál es la otra palabra que significa hablar? Aparte de speak. Talk. 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 T-A-L-K. Talk. Pero ahí se puede utilizar las dos. O hay como, digamos... Fíjese que hay una lógica, hay una explicación para eso, pero no me acuerdo. Creo que cuando usted está diciendo algo, no necesariamente diciéndoselo a alguien, ahí es speak. Pero si usted sí le está diciendo algo, o está, digamos, yo estoy hablando con usted, nosotros estamos hablando, platicando, se dice talk. Entonces, talk. Creo que la diferencia es hablar y platicar. Creo que esa es la diferencia. Hablar es speak y platicar es talk. Talk. Ahí solo que no se dice la L. Talk. 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 Sin la L. Talk. Okay. Vamos con el siguiente. La siguiente dice cook. Cook, cocinar. Uh-huh. Ok, vamos con el siguiente que sería work. Ok. Work. La siguiente es love. Love. Se pronuncia con F. Love. Love. Y okay. ¿Qué sería cómo? Como reírse. Ok. Love. El siguiente sería drink. Ok. La siguiente es think. Think, pensar. Sí. Y el siguiente sería eat. Hey, correcto. Vamos a ver. Vamos al tercero. No, la cuatro esa es. Ay, no sé dónde estoy yo entonces. Revisa, ahí tienen números. El 4 es esa. El link número 4. Sí. Ay, no, es que yo me fui siempre dándole more exercise. No, ahí tenemos que salirnos y meternos otra vez en el otro link. Ah, vaya, permiso. Sería number 4. Tense, present, progressive. Sí. Progressive, state, contract. No sé qué decir. Sí. No se avisa. Sí. Porque no quiero que salga. Present, progressive. Short form, exercise. Wow. Permítame que me está cargando.
El present progressive es. Sí. Dice, tenemos en paréntesis to watch. Ajá. Sí. En presente progresivo, dice. Sería he's watching a film. He's watching a film, va. Pero dice forma contractada, dice ahí. Ajá. Porque ahí dice, necesitas ayuda, dice. La forma contractada de la... La forma contactada y la forma larga del presente progresivo. Dice. Pero bueno, he's watching TV, ¿verdad? Watching film. Watching film. Vaya, me lo... Permítame que lo escribí todo en mayúscula. La number two sería... We playing. Y ahí nos lleva el... We are playing a computer game. Sí, we are playing. Sería, look at the dog. It is to barking at the cat. Sin el two. Ay, es que eso no lo entiendo. Vaya. Lo que pasa es que entre paréntesis le está diciendo el verbo que usted lo tiene que poner en presente progresivo. Anda. Entonces ahí lo tenemos que convertir. Ok, entonces sería look at the dog. Y espérame, no me sale el otro verbo. It is barking at the cat. Uh-huh. Así es. Yes, that's correct. Le está ladrando. Next, number. Blame. Ah, computer. Ajá. El tercero sería. Ajá. El tercero sería. It's barking at the cat. Ok. La cuarta sería, he is feeding his rabbits. He is feeding. Feeding, es como alimentando sus conejos. Sus conejos, conejo es rabbit. Uh-huh. Okay. La quinta sería como, y ahí se le agrega el ING a sing. Sí, sí, sí. Sí se le puede agregar. Sí, ahí sí. Ah, ok. Entonces sería they are singing a song. Singing sería. Okay. Uh-huh. Singing a song. La seis es she's washing her hair. She's washing. La siete sería I am talking to Doris. Okay, I am talking to Doris. She is drawing a picture. Drawing. Mm-hmm. Drawing. Okay, la nueve sería they are helping their mother. Helping. Uh-huh. Helping. La diez sería you are learning the poem by heart. You are learning. Learning. You are learning. Teníamos que, bueno, yo no la contracté, pero sí la conjugación del verbo está. Pero it's okay. It's okay. Ajá. Uh-huh. Okay. Swimming. Ajá. Es contractado, ¿verdad? Ajá, sí, solo sí. Hay que ponerle la construcción del easy. Ajá.
Sería con doble M, ¿verdad? Sí, doble. Okay. Number two. They are making muffins. Okay. Muffins. Permítame. Se me trabó. Number three. He's writing a letter. 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 Number four, they're counting pixels. They're swapping, ¿verdad? Yes. Están cambiando. Okay. Number five, she's dancing with Bob. She's dancing with Bob. Number six, you're running home. Running home. Number seven, I'm taking a shower. Taking a shower, ¿verdad? Number, taking. Sí, sí. Number eight. We're saving money for a new computer. We're saving money for a new computer. Yeah. Saving. Sería, she's cutting the grass. Cutting. She's cutting the grass. Yeah. She's cutting the grass. Next, he's riding his bike. Next check. me equivoqué. Una era swapping con dos P. Ajá, me equivoqué yo también. Y lo mismo teníamos en el swimming y lo mismo. Ay, no. Bien. Bueno, ¿cuál es tú? Es el 6, ¿verdad? Ya. Yeah. Se me lo tira. ¿No le aparece? Ya. Yeah. What is green writing? A letter. What is writing? Writing a letter. Number two. The man is counting their money. Su dinero. El hombre está contando su dinero. Uh-huh. Es ¿verdad? Ya. Yeah. Está hablando de una persona. The door is barking. A mí me toca. Sí. The birds are flying. The birds are flying. Okay, my turn. ¿Cuál? Ah, okay, el number five, ¿verdad? Sara is wearing her green skirt. Her green shirt. Wearing. Next, it is hugging. He is, no sé cómo se pronuncia eso. Hugging. He's still up. Abrazar, hugging. Correct. Ah, okay. Hugging. His pillow. Él está abrazando su almohada. Yes. Es amanerado, es. Shirt. Sara está usando una blusa verde. Su camisa verde. Uh-huh. Okay. La siguiente sería...
It is stopping. It is stopping, correct. ¿Y ahí cómo sería, Emerson? Deteniéndose. Deteniéndose, ajá, está deteniéndose. De ahí sería a 7. He's hugging his pillow. Hugging his pillow. Hugging. Correct. Abrazando. Abrazando. Okay. La siguiente sería We are taking Jeff to the doctor. Jeff to the doctor. Okay. La siguiente es the pretty girl is dancing. Okay. It's okay, Alex? It's okay. It's okay. Good, good. And the another people? In one moment, I think. There we have. Okay. Only Emerson. I don't know what happened with the other people. I think let's go to the class. Maybe. Okay. We try again. Okay, we are going to continue practicing with our partners, but also we want to practice the listening. So here we have exercises for listening in this. In the second part, we have activities for listening. I see we have only the boys, huh? And the girls disappear. Mm-hmm. The patriarchal rules. There you have, uh-huh. With no Alma, no Dalila, I don't know what happened. But okay. Jose, do you have the links for listening? Maybe not. I send again. Okay, I don't know what happened to the girls, so we can work together in this group. Yes, it's okay. It's okay? Okay. Okay, so let's click in the first link.
in the first link, that number, the link number 10. The link number 10. I'm sorry. Okay. Jose? Listening. I'm listening right now. Okay, okay. Then you listen and then we check. Emerson, Jose, you listen and then we check. I'm listening in this moment. Okay, here. The link. Ah, the links, the links. We needed the links. No problem. There, no problem. Okay, thanks. You're welcome. Listen. I answered the first link. And then Dalila can listen and then you check. Hi. Hi. Seguimos con los links del día, ¿verdad? Yes, the listening. The 10 is listening. You listen and you answer and you check. Okay. Gracias.
José. José. You come from. Bien poco se oye. Ah, sí, eso. De completar, es? ¿Verdad? Con el audio. Ajá, con el audio. Uh-huh. ¿El cuál están haciendo? ¿El uno? Ahí... Ajá, ahorita estamos en el uno. ¿Y lo escuchan muy suave? Yo tuve que cambiar de audífonos porque yo lo oía bien suave. Con esto es un poco mejor. Y ahí quizás practicamos leyéndolo. Ya, y ya lo escucharon, o si no, yo se lo comparto con ustedes. Ah, yo ya lo había, logrado escuchar antes. Ok, ok. Pero no sé, Alma. Sí, ya. Ah, ok, ok. Ok. No, no puedo. ¿Qué pasó, Dalila? Es que como estoy en el teléfono se me traba, no sé qué le pasa. Es que, teacher. Tal vez yo. Ajá. Es que, bueno, a mí me parece bien pequeño igual. O sea, se me dificulta bastante. Ajá, es que cuando sí, yo intento... Por eso, por el teléfono. Ah, ok. No hay ningún problema, no hay ningún problema. No hay problema. No, ya terminaron los otros links, los que estaban anteriores. Sí, esos ya estuvieron. De los del 4 al 9. Ajá. Ok. Entonces no hay problema. Si están teniendo, entonces el listening lo pueden hacer mañana y les asigno otra cosa ahorita para que puedan avanzar y no estar perdiendo con eso. Ok, está bien. Ya lo logré hacer. Ya. Yeah. Ok. ¿Qué vamos a hacer? No puedo.
Grammar single. Choose the verb from the list that was first listed by the verb. He is to have four in the boxes. Open to check first. Okay. 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 Present continuous questions. Choose the verb from the list that best fits in the sentence below. Write the verb in its correct parts in the boxes. Then press enter to check. Press. Okay. Escoge el verbo para escuchar la lista, el verbo que escucha de la lista en llenar los espacios en blanco, ¿verdad? Escribe el verbo en... ¿Sí? ¿En cuál link estás ahorita? El que acabo de mandar. Uno, sí, dice presente continuo. Sí, sí. Que dice que escoja, okay. Escoja el verbo del listado que está a la izquierda. Uh-huh. Present continuous questions. Ajá. One of 15. Why? ¿Qué sería la primera respuesta? Sería why. Why you? Why do you? Sería, why do you crying? No. Sí. You should be, no. Why do you? No, do no. No. No, do no. What? Why? ¿Por qué? Uh-huh. What's the meaning should? Go? What's the meaning? Deberías. Excuse me. Deberías. Should, deberías. Ajá, tú deberías. Yo sé lo que dice al final, que tú deberías escucharme a mí. Uh-huh. Why you should be listening to me? Ajá. Deberías escucharme a mí. ¿Por qué? Pensá en tu mamá y tu papá, ¿qué te dicen? O los profesores. Que formular la pregunta es lo que me cuesta. ¿Por qué no te callas? Ajá, no, más o menos, pero no de callarte, porque que la siguiente parte es, deberías de estar escuchando. Entonces, si no estás escuchando, ¿qué estás haciendo? Hablando, ¿por qué? Okay. Ajá, ¿por qué habla? Sería entonces. Ok, ¿cuál sería? Talk. Why? Okay. Why? Uh-huh. Tell you loud. ¿Por qué hablas fuerte? No. Why tell you? Why are you talking or? I don't know. Yes. Correct, Alila. Why are you talking? Sé como que no le había entendido muy bien a esto que vamos a hacer. No problem. Pero eso lo vamos a escribir aquí o... Ahí van en la primera caja. Tengo los dos espacios, ¿verdad? Sí, tener los dos espacios. Una caja y la otra. Why are you talking? You should be listening to me. Correct. Okay. Y aquí para irme a la siguiente. Le da enter. Pero me lo tira corriente, me lo tira malo. Where are you talking? Ah, no, estoy equivocado. Es que solo es are en una y talking en la otra. Sí. Pero no puedo pasar a la segunda. Ah, ok. No puedes pasar a la siguiente. No. Ok. Solo dele enter. Estoy en el teléfono, le doy enter, pero no pasa nada. No te sale tanto. Ah, permítame. Creo que hay un error aquí. Es que ahí está el botón de next también. Adelante. Ahí a la par está. Adelante. Ah, ya estuvo. I trying to open my looper. Okay. What are you doing? Estoy intentando. What are you doing?
Yeah, no. ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy intentando abrir mi locker, sí, ¿verdad? Ok. La primera me quedó, what's your name? My name is Jenny. La segunda. Where do you living from? I living from China. Ahí creo que es come. Where do you come from? I come from China. Ahí yo le agrego en el come al from. La tres es, where do you live? I live in Paramanta. Paramanta. Sí, come from China. Uh-huh. La cuatro sería, la tres, ¿verdad? Where do you address? What's your address? La cuatro es, what's your address? My address is 74 Pine Street, Annandale. Uh-huh. La 5. What's your telephone number? My telephone number is 972-3444.
Okay, any questions? No, teacher, any questions? No. Okay. Solo para que no se confundan, acuérdense que cuando usan el verbo do or does es porque tenés una acción. Esa acción es en el presente, o sea, es como rutinas normalmente. Cuando tenés el verbo to be, que sea el is or el are, el verbo cambia y ya no está en el presente, sino que está con ing, en el present continuous. Entonces, nunca vas a poder tener un verbo, por ejemplo, do con ing. Nunca vas a poder tener el is o el are sin el verbo con ing. Entonces, si uno está con un ing, ya sabes que el otro tiene que estar el verbo to be. Y de igual forma, si uno está en verbo normal, entonces ya sabes que tiene que ser el do or does, para que no se vayan confundiendo. Okay. Y igual, ahí para eso está la práctica, para poder escuchar, para poder estar más a ejercicios adicionales y para estar aclarando. Es simplemente es de consistencia, de estar practicando, practicando, y ahí es como se les queda, y si uno se va recordando las cosas. Okay. All right. No questions, Alma? No. No? And Emerson? Okay. It's okay. No, teacher. It's okay. 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 Then good night. I see you tomorrow. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.